Otra vez estamos aquí en la Valle del Nahual, preparándonos para el Día de la Candelaria. Ahorita vamos a hacer unas compritas para lo que es la elaboración de unos ricos y deliciosos tamales, bastante sencillos. Vamos aquí al negocio. Ya nos despacharon nuestras hojitas de maíz, también compramos anís. Y bueno, ya nos vamos a elaborar nuestros ricos tamales allá en la casa. Bueno, aquí estamos cerca del día 2 de febrero, día de la Candelaria. Aquí en la casa van a preparar tamales. Mi hermana va a hacer unos tamalitos. Va a ser de dulce. Porque aquí tenemos la manteca. Tenemos las hojas. Salsa verde. Arándano, nuez. Fresa. Bueno, aquí ya batieron la masa. Esta es para los salados. Esta es para los dulces. Esta guayaba. Fresa, arándano, nuez, la salsa verde, la costillita, el mole, chile guajillo, pollo. Y aquí están los que están armando allá aquí. Están armando los tamales. Ahora sí que son los de sal. Hay de ver, por ejemplo, la masa rosita de los sonos de dulce. Hola, hola, pues estamos aquí desde la Cueva del Nahual. Aquí transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, vamos a disponer a comernos esto, los tamalitos de hace rato, unos taquitos de carne fritos con salsita verde, lechuguita, crema. Y bueno, ahora vamos a llevar los tamales con el buen Charlie. Bueno, yo voy a comer esto. Estamos con los tamales. Vamos a apagarlos porque si recuerdan nos salió el niño cuando perdimos la rosca aquí con el Charlie. Y fue niño. Fue niño. Nos vamos a comer unos tamalillos. Uno de los que vimos ahí en la casa. Miren, aquí nos vamos a echar los tamales, miren. Este es de molito, miren. Calientito. Charlie se va a echar uno de dulce. Para que vean. El Dani va a echar su atole. Se quedaron ahí dos rezagados, a ver quién se los echa. Y el Dani ahí le va a entrar, mire. Ahí está el Daniel. Va a entrar el tamalazo. ¿Están buenos o no, Dani? Están buenos. ¿Cómo está el Oscar? Tomando antes de comer.